instalaciones del combustorio, porque como históricamente lo utiliza, el combustorio es un subproducto, ¿sí? Y es el subproducto o la fracción más sucia de la generación y de la extracción. Por eso no se utilizaba, por eso lo guardábamos. Luego se vinieron normativas a nivel internacional que ya no te permitían comprar y vender combustorio entre fronteras, precisamente por la peligrosidad que tiene, ¿no? Entonces se nos fue acumulando, se nos fue acumulando, se nos fue acumulando y se nos fue acumulando. Cuando ya no supimos qué hacer con él, hicimos el acuerdo del COVID, salió el acuerdo del COVID, y dijimos, vamos despachando el combustorio que tenemos guardado, porque ni lo podemos vender y ya no nos cabe. ¿Cómo lo tenemos que despachar? Pues como lo tiene la CFE, lo tiene que usar la CFE, lo tiene que quemar la CFE, pero la ley no lo permite, porque es más caro que las renovables. ¿Qué hacemos? Hay que reformar la ley. ¿Cómo?